Oye, mira, esto es un mensajito rico para ti, ¿oíste? Sé que estuviste buscándome en la casa, sé que estuviste dos veces por el flyer ese, devuelven mis 5 euros. Pues para tu información voy a seguir haciendo graffiti, voy a seguir tirando flyers por donde quiera y voy a seguir descargándote para atrás de una forma u otra, ¿oíste? Para que no te dejes instrumentar por esa gente que tienen carro y tienen piscina y tienen de todo en el gado. Y tú que tienes lo mismo que yo, ¿entiendes? Viene a descargarme para mí, para atrás, que soy igual que tú, ¿entiendes? Tú lo que eres es un rendidor. Si vas para allá, para la casa, tienes que correr duro delante de mí, porque no me voy a coger fácil. Pero donde quiera que esté, te la voy a echar, ¿oíste? Donde quiera que esté, te la voy a echar y grafiteándote la cara, te voy a seguir poniendo flyer. Porque ya estoy cansado, mi hermano. Estoy cansado ya de que cada vez. De que esa talla pongan la roja y pare tú con una pila de rendidores, de caballitos, seres humanos igual que yo, ¿entiendes? Yo no tengo por qué rendirte a ti y no le voy a rendir a ningún ser humano de mi misma especie, ¿entiendes? Para que esas personas que me están descargando para atrás, que dicen que soy contrarrevolucionario, que si, etcétera, etcétera, es la venga para, como dice Aldo y como dice toda esa gente, el último tema, para el frentón de la unidad, ¿oíste? No voy a creer en ti las veces que sea. Las veces que sea voy a mandar panfleto, voy a mandar de una forma u otra, pero el problema es que a ti te duele porque tú no me puedes hacer nada, ¿ya? Porque yo me conozco y todo el mundo me conoce ya, ¿entiendes? Y si algo me pasa a mí, hay más juventud igual que yo, ¿entiendes? Porque que se cansaron de la viejera esa, loco. Nosotros no necesitamos ese nombrecito de revolución ni pinga, ¿entiendes? Necesitamos una evolución, un paso adelante. Un paso adelante, una palabra nueva, ¿verdad? Que ya esta juventud está cansada de la misma muela, ustedes no saben ni hablar, hablando de las cosas de que hace años, ¿verdad? No, esas cosas ya no vienen ni en el diccionario. La palabra, junto con todas las cosas, van evolucionando el día a día y ustedes ya no tienen los mismos códigos de nosotros. Nosotros manejamos otros códigos diferentes de lenguaje y de todo y que ya nos cansamos ya para que esas personas.